todos. Acá lo hacemos entre todos, los trabajadores municipales y todos los sindicatos municipales y distintos compañeros de otros sindicatos que acompañan. Primero, gracias a todos compañeros de la Federación, gracias a los compañeros que vinieron. Agradecido a todos los concejales que siempre votan, todos los que los trabajadores necesitan, a los compañeros concejales peronistas de todos los bloques, gracias porque están presentes, más allá de cualquier cosa, siempre están presentes. Y ahora me quiero dirigir a lo que es las paritarias de nuestros compañeros. Hemos participado en todas las que nos llamaron. ¡No en una! ¡En todas! Eso significaría un 6% más para los trabajadores. Hagamos todo el esfuerzo, no solamente los que ganamos menos, los que están cobrando los últimos sueldos. Acá el esfuerzo tiene que ser de todos. Nosotros estamos dispuestos a hacer el esfuerzo, pero también lo tenemos que sumar a los que más ganan. Los que más ganan, que son los funcionarios y los concejales. Disculpadme, César. Entre todos lo podemos lograr. Es muy poco lo que falta. Hoy estábamos hablando con un esfuerzo mínimo de cada uno llegaríamos a la solución para los trabajadores. Pero este sueldo y este ofrecimiento sinceramente es más sometimiento, más hambre y realmente ya a esta altura del partido no nos alcanza. Los porcentajes tienen que ser mayores y más arriba, más a abril, no tan a... Sin garantía salarial. Sin garantía salarial, que eso es una mentira. Está bien, pero la garantía salarial en un estado donde no es incierto a dónde va a llegar el aumento, hay que tener en cuenta la cláusula gatillo, que es fundamental. Bueno, compañeros, no lo molesto más.